Bueno, amigos de guitarartística.com, seguimos acá en este maravilloso curso de guitarra clásica. Y para culminar de una forma exitosa este primer nivel, vamos a aprendernos esta hermosísima pieza que acabamos de escuchar, que es la lección número 70 del maestro argentino Julio Salvador Sagreras. Un maestro que de verdad tiene gran relevancia en la guitarra mundial. Entonces, acá obviamente pues tengo la partitura, el documento, que les voy a dejar adjunto, completamente digitado. Y bueno, vamos a mirar esas últimas cuatro clases detalladamente, cómo tocar esta pieza. Bueno, amigos, y antes de seguir a ejecutar en el instrumento esta hermosa pieza que nos vamos a aprender, quiero que miremos algunas cositas antes de abordar con la guitarra y con el pentagrama en pantalla. Vamos a mirar unas cositas acá en el tablero que quisiera como mirar, que son chéveres. Primero que todo, la pieza está escrita en un compás de 2/4, o sea que cada compás lo vamos a contar de la siguiente forma: 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Más o menos hace tiempo que lo estoy haciendo. También vemos la capacidad de la guitarra de hacer voces. La voz más aguda la he puesto con rojo, o sea, esta es la voz más aguda, la voz que va, que lleva como la parte melódica, la puse en rojo. También está la voz intermedia, que es como la encargada de dar como las respuestas. Vemos que aquí la voz más aguda, que está en rojo, aquí 1 más 1, 2, 2/4, 2 tiempos la blanca, o sea, siempre cumple, que la voz tiene que encajar en el compás. Lo mismo la voz intermedia, que es como la encargada de hacer ese relleno, como ese soporte, como ese soporte armónico, que nos marca como las respuestas. Aquí vemos que la voz aguda, digamos, canta y contesta como la voz intermedia, ¿sí? Vemos aquí que la voz intermedia está en azul, ¿sí? Aquí está como en azul. Y lo que vemos es que también cumple los dos tiempos por compás, porque hay silencio de corchea y contestan en corcheas, dos corcheas superpuestas en si y en sol, silencio de corchea y corchea en si y en sol. Entonces medio más medio uno, medio más medio uno y uno más uno dos. Vimos, si recordamos la clase de los silencios, vimos que las corcheitas, el silencio de corchea lo aprendimos a leer en un grupo de un tiempo, porque es más sencillo de ver. Y ahora por último está la voz del bajo, que es lo que refuerza el acorde, refuerza la sonoridad, rellena, que es la que pinté en negro. Entonces acá está la voz del bajo, que son los que pinté de las negras, sí, que es la que marca como el acorde, la que da el soporte. Digamos, aquí están negras 1 más 1, 2, negras 1 más 1, 2. Nos fijamos que siempre va en negras la voz del bajo. Y ahora lo que tenemos que aprender es que todo lo que está verticalmente suena a la vez. Es decir, entonces por lo menos si yo hago una línea vertical aquí en rojo, aquí en esta parte, o voy a encerrar, todo lo que esté vertical lo toco a la vez. Es decir, aquí va esta blanca, este fa, este silencio y este re sostenido. Después contesta, después de medio tiempo, porque este silencio dura medio tiempo, contesta la voz intermedia, ¿sí? Dura medio tiempo porque es corchea, después contesta este bajo y este silencio corchea, y por último contesta la voz intermedia. Entonces vemos que esto está, el autor lo dividió como en cuatro pedacitos de medio tiempo. Entonces toca este primer grupo vertical, medio tiempo, responde la voz intermedia. Después toca el bajo y la voz intermedia está en silencio. Y por último responde la voz intermedia. Entonces va como cada medio tiempo haciendo la secuencia. Bueno, vamos a mirar eso en la guitarra y verá cómo vamos a resolver todo esto que está acá. Y por eso es que queríamos ver, durante el transcurso del curso yo expliqué todos los conceptos. La armadura, el compás, los silencios. Para llegar acá y que no nos asustáramos con lo que estamos viendo. Que tuviéramos la capacidad de leer. Vamos a mirar eso en la guitarra. Bueno, amigos, entonces vamos a aprendernos los cuatro primeros compases de esta hermosa pieza,
Y bueno, vamos aquí a acercarnos, vamos a empezar y a mirar con la partitura en la pantalla y vamos a tocar. Entonces, bueno, vamos primero que todo a analizar la mano izquierda. Entonces vamos a mirar la mano izquierda. Entonces, fijándonos con la partitura en la pantalla, vamos a mirar que el primer grupo que empieza es el mi de la primera cuerda al aire. ¿Sí? Este. La voz intermedia está en silencio. Y un mi que queda en cuarta cuerda, segundo traste. Entonces, básicamente lo que hace es eso. Ahí, como vemos, la digitación de la mano derecha que aparece en la imagen es el pulgar para el mi y el anular para el mi de la primera cuerda. Entonces sería esto. Y después responde la voz intermedia con las notas de sol y si, que es la segunda cuerda y tercera al aire. ¿Sí? Entonces sería... Eso sería. Ahora, después de eso aparece otro grupo vertical que es el sol, primera cuerda, tercer traste, la voz de la mitad lleva un silencio y el mi de la cuarta cuerda, segundo traste sigue ahí, otra vez con el pulgar y anular, a la vez tocamos esas dos notas y responde la voz intermedia con un sol y un si. Entonces el primer compás sería... Segundo compás, tiene como la misma dinámica, pero la voz de arriba, en lugar de ser dos negras, es una blanca. O sea, es un fa sostenido. Recordemos por la armadura que ese fa sostenido todo el compás. Entonces, la voz intermedia tiene un silencio de corchea, pero la voz del bajo tiene un re sostenido, que es cuarta cuerda, primer traste, con el dedo 1. Y el fa sostenido lo hacemos en primera cuerda. Lo hacemos en primera cuerda. Segundo traste. Entonces serían estas dos notas. ¿Por qué yo estoy haciendo este movimiento? Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo... Yo coloco esta posición de una vez, aunque lo que sigue es esto nada más. Eso es porque... Después de tocar la cuarta y la primera en re sostenido y fa sostenido, responde la voz intermedia con la y con si. Entonces lo que hago es anticipo la posición. Listo, entonces el segundo compás inicia con re y fa sostenido y contesta la voz intermedia con la, tercera cuerda, segundo traste y con si al aire. Quedaría eso. Después sigue el bajo en sí, que es segunda cuerda, segundo traste, quinta cuerda. ¿Sí? Entonces ya. Pero ese sí lo vamos a hacer con el dedo 2. Y nos queda una posición como la de la famosa posición de si 7. Entonces lo que haces, después el bajo en sí, y contestan de nuevo la tercera y segunda cuerda en la posición que ya estaban, con la y con si. Entonces el segundo compás básicamente es eso. Inicia así, pero yo pongo toda la posición de una vez. Se puede poner toda la posición de una vez, o después, o poner primero esto y después este dedo. Porque toda la música la ejecuta en esta posición, sería. Primero con la cuarta, cuarta y primera, y después quinta y primera. Entonces los dos primeros compases serían. El tercer compás es lo mismo. Inician cuarta y primera, responden la segunda y tercera cuerda con la y si. Después responde el bajo en la quinta cuerda, segundo traste con un si. Y después otra vez responden la segunda y tercera cuerda. Una con la, tercera cuerda, segundo traste, y la otra con si al aire. ¿Listo?
Entonces voy a tocar los tres primeros compases. ¿Sí? De una vez cambia el color de la guitarra al tocar acá, queda más, suena más suave. Vamos con el cuarto compás. El cuarto compás, bueno, venimos de esta posición. Lo que hace es pasar como a un famoso acorde mi menor. ¿Por qué? Porque hace, primero suena un mi de cuarta cuerda, segundo traste en el bajo, y suena el mi de primera cuerda al aire. Hace esto. O sea, está. Pasa esto. Y contestan en la voz intermedia sol y si. Si de segunda cuerda al aire y sol de tercera cuerda al aire. O sea, sería algo como, vamos de acá. Haz esto. Y después hace un bajo en el si de segunda cuerda, de segundo traste, quinta cuerda, y vuelven a contestar las notas de sol y si. Sí, en el compás cuarto. Entonces hace con el 13, 13 en cuarta cuerda, segundo traste, mi, contestan sol y si de la segunda y tercera cuerda, responde el bajo de si, quinta cuerda, segundo traste, y después responden otra vez el sol y si de tercera y segunda cuerda al aire. Entonces vemos que cada compás está dividido como en fragmentos de cuatro voces superpuestas verticalmente. Entonces serían, el último compás sería esto. Uniendo todo sería. ¿Sí? Bueno, amigos, este ha sido los primeros cuatro compases. Vamos a abordar los cuatro compases siguientes para llegar hasta el 8 en la siguiente clase. Van a ser cuatro clases, cada una de cuatro compases, para obtener los 16 compases. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero, pues, que esta clase haya sido súper productiva.